Muy bien, hemos recibido, estamos con Ciro y con la parte de los piojos, eso, Anita, ¿verdad? Antiguamente Ciro Martínez, Ciro Pertusi. ¿Ciro Pertusi? Sí. Ciro Pertusi, líder de los piojos, ahora de los persas, ¿no? Bueno, algo todavía me acuerdo. Estamos con el ministro de Gobierno, Carlos Massay. ¿Cómo le va? Bienvenido, Massay. Muchas gracias por estar. No, gracias por invitarme, Eduardo y Joel. Algunos temas de actualidad. Primero, sabemos que el ministerio estuvo trabajando o estuvo muy cerca de la desgracia que ocurrió en las sierras de Córdoba, en Tras la Sierra, precisamente. ¿Alguna novedad? Pues, ¿alguna explicación, algún dato sobre el accidente del colectivo que venía de Mendoza? Bueno. El accidente no tuvo una colisión, sino que volcó, digamos, y se acostó sobre el costado, bajando las altas cumbres a 6 kilómetros de Cuesta Blanca. Bueno, por supuesto que ahora van a llevar adelante toda la investigación del porqué, pero lo más importante es que nosotros tenemos desde la provincia un protocolo que actúa rápidamente a través de Defensa Civil, Ministerio de Salud, nuestra Policía Provincial, todo lo que significa la derivación de ambulancia, helicóptero. Y bueno, lo destacable es que se ha actuado rápido. Hay, como bien han dicho ustedes en el informe, hay 12 de los 33 pasajeros, hay 12 que están en un estado crítico y hay 4 con un estado de más profundidad de lo crítico, de gravedad. Hay una persona que tuvo una amputación de un brazo y bueno, eso se está trabajando en los hospitales donde fueron derivados. Y, por supuesto, las causas del accidente, después de la accidentología, lo va a determinar. De todas maneras, es una bajada en la cual todos conocemos, que tiene una curva pronunciada. Sí, claro. Y, bueno, ahí donde se produjo, digamos, el accidente, y el colectivo volcó, se acostó y derrapó, ¿no? ¿Fue una falla mecánica o un error de cálculo? No, todavía no tenemos precisiones, las hipótesis están todas, seguramente accidentología va a trabajar en el tema y lo va a dirimir y por supuesto la justicia también. Pero obviamente no hubo colisión con nada, no, digamos. Absolutamente no. Ni con otro vehículo, no. Ni con... Y el micro había hecho Mendoza, Merlo, Villa Dolores... Y llegaba a Córdoba, por eso algunos heridos son de Mendoza, o algunos otros son de San Luis, también algunos cordobeses. Bien, es extraño que el Ministerio de Gobierno esté involucrado en temas futbolísticos, pero acá llega a través de la cuestión de la seguridad. Así es. Para el 14 de marzo, la AFA o a nivel informal se había dicho que el clásico entre Boca y River que juegan la Supercopa iba a jugar en Córdoba. En los últimos días, sobre todo en las transmisiones de los partidos de fútbol del fin de semana, se dijo que habían decaído las posibilidades de Córdoba y las chances de que se jugara en Córdoba porque las condiciones de seguridad son complejas, no por cuestiones de robo o humanas, sino por las obras que se están haciendo en torno al estadio, la obra de la Avenida Circunvalación. Así es. Bueno, ¿en qué estamos más ahí con ese bueno, tema? Estamos, justo en una buena pregunta, estamos en etapa de definición. En primer lugar, lo que quiero decir es que la decisión un poco de llevar adelante el partido en Córdoba, River y Boca por la Supercopa, fue una decisión, como decís vos, lo planteó y lo dijo el presidente de la AFA y su comité ejecutivo, valorando el trabajo que había hecho la provincia, en este caso en lo deportivo, en el clásico Talleres Belgrano, Belgrano Talleres, que tuvimos 45.000 espectadores, con la obra de circunvalación, es una obra, digamos, majestuosa, pero que no tuvo problemas a la hora de la llegada de la familia y de los simpatizantes a la cancha, y no tuvimos ningún tipo de problema, entonces eso lo valoró la Claria, la salida tampoco lo valoró la AFA, y el presidente Tapia lo dijo, incluso lo dijo en las redes y en la calle, que se haría en Córdoba. A partir de ahí nosotros lo que hicimos es ponernos a disposición con tres cuestiones, de explicarle el cómo está el tema de la obra. ¿Y eso lo hablaron con Tapia? Sí, lo hablamos con ellos. Nos han pedido que le presentemos el detalle de la operativa de seguridad, la cual el secretario de Seguridad, Diego Jack, se lo presentó por mail y lo fue a explicar también a la AFA. ¿Cuándo fue eso? En el día de hoy. Ah, yendo ya a explicar a la AFA, digamos, todo el detalle de seguridad. Y Medardo Rigorria, el presidente de la Agencia de Córdoba Deportes, puso a disposición todo lo que se está haciendo en el campo de juego y también a disposición de la gente de AFA lo que quiera hacer, otras cosas que quieran hacer en el campo de juego para llegar en las mejores condiciones. Nosotros tenemos,
ponemos todo a disposición y la AFA es la que decide. Es cierto lo que vos decís, de que también la alternativa puede ser Mendoza. Es una valoración que tienen que hacer ellos. Ellos tienen un contrato también con una empresa privada, que es la que televisa el partido. Y esas son decisiones que tienen que ver con lo deportivo y también seguramente con algunas otras cuestiones económicas que tendrán que valorar. ¿Córdoba tiene que pagar algo por este partido? No, nosotros nunca recibimos ninguna oferta de decir, bueno, si el partido se juega en Córdoba, Córdoba debería... Nosotros lo que aportamos es la experiencia que nosotros tenemos en el trabajo con las dos hinchadas, que es, en realidad, lo podemos decir porque Córdoba en eso es pionera. Nosotros hace mucho que los partidos los hacemos con las dos hinchadas, todos los partidos que no sean... digamos, y lo que vemos que la AFA y el director general de Seguridad Deportiva de la Nación están trabajando para ver si en algún momento a nivel nacional en la Superliga dejan jugar con los dos hinchadas. Nosotros el partido de Talleres Belgrano, el de Instituto Racing lo hicimos también, incluso acordamos con las instituciones y también con los medios periodística de que podamos decir que la familia vuelve a la cancha, que esto... es realmente, el deporte es pasión, pero no es una guerra, y este tema ha sido muy bien visto a nivel nacional, por eso Córdoba tiene todas las chances de que River y Boca jueguen. De todas maneras, nosotros no hemos hecho ningún aporte económico importante, ningún ofrecimiento, y no hay un tema de ofrecimiento desde nuestra parte para ver si ponemos más o menos para traer. Es un tema de decisión de AFA, nosotros nos ponemos a disposición, nos parece algo muy importante, una gran responsabilidad, pero si ellos deciden, nosotros le hemos dicho que el Estadio Kempes, digamos, y el operativo de seguridad... ya se lo hemos diseñado y se lo hemos puesto a disposición. Massey, mañana viene Macri, pero antes de hablar de ese tema, me gustaría preguntarle sobre lo que va a pasar el jueves con los intendentes de la mesa provincia-municipio. Con la intendente del peronismo no hay problema. El radicalismo, sobre todo, la gente del PRO es más relajada en el reclamo, pero el radicalismo, los intendentes radicales reclaman mucho por la coparticipación de fondos, sobre todo lo que tiene que ver con el famoso artículo 104, bueno, usted sí, lo sabe perfectamente. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer el jueves es retomar lo que hicimos todos los años, las sesiones ordinarias de tablas que corresponden a partir de febrero, cuando por ahí a mí me preguntaban por qué no nos reuníamos, en enero nunca se reunió la mesa provincia-municipio, siempre lo hicimos a partir de febrero, también cuando comienza el periodo de sesiones parlamentarias, nosotros también comenzamos nuestro periodo atento, que muchos intendentes por razones obvias, algunos por el tema de turismo, otros por el tema de vacacional y otros temas, abocamos a la reunión. En esa reunión tenemos cuatro temas que siempre abordamos en cada una, ¿no?, cada vez que tengamos, que es un tema del FOFINDE, que es un tema que tiene que ver con aportes a los municipios de salud, el Fondo de Desarrollo Urbano, que es un fondo del acuerdo federal que hicimos en el 2016, que permitió un salto cualitativo muy importante a los intendentes y presidente de comuna y a los municipios en general, y por supuesto va a estar el consenso fiscal, que es lo que vamos a explicar en la mesa al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Hacienda, y ahí vamos a entrar a dialogar con los municipios, en la cual nosotros nunca hemos cortado el dedo ni lo vamos a cortar. Digamos, si alguien se quiere pelear por este tema, no va a poder, porque para pelear se necesitan dos, y el Gobierno Provincial y el Ministerio de Gobierno lo que hace es trabajar y dialogar, así que ahí vamos a hablar con todos los intendentes, ahí está la mesa del Comupro, del PRO, el Foro de Intendentes Radicales, Unión por Córdoba y también los vecinalistas. Todos opinan, todos son intendentes, son 427, que en ese marco, en esa reunión decidimos los temas. Y ahí vamos a hacer la explicación. Nuestro gobierno provincial tiene claro de que nosotros lo que le, digamos, por ley les corresponde a los municipios, le vamos a explicar y lo vamos a comprender. Y lo que nosotros sabemos que no le corresponde, se lo vamos a explicar. En realidad nosotros no estamos tratando de quitarle fondo a los municipios. Y hay una prueba al canto, es que con el acuerdo federal que nosotros llevamos adelante allá por abril del 2016 y que lo hicimos ley en mayo del 2016, los municipios en el 2017, desde enero a diciembre, recibieron el 48,5% de aumento de la coparticipación tomado el año 2016 al 2017, y la inflación fue del 25%. Está claro que Córdoba, digamos, tiene una mirada federal, el gobierno provincial está trabajando a la par de ello, y lo que nosotros podamos llevar adelante, esto es en aumento de coparticipación, amén de los programas, porque nosotros tenemos un programa con la ciudad de Córdoba que por primera vez es un programa que se llama de Equidad y Justicia, nosotros reconocimos por primera vez de la historia de la democracia, pasando por municipios radicales y peronistas y pasando por gobiernos provinciales
radicales y peronistas, le dijimos, ustedes están, tienen las escuelas primarias y las escuelas iniciales, bueno, Córdoba, el gobierno de Córdoba, por tener eso, que es un aporte que le hacen al Estado, le vamos a dar tanta plata. Tienen salud de alta complejidad, la ciudad de Córdoba lo tiene, el hospital de urgencia, bueno, le vamos a dar tanta plata. Esa plata correspondió en este año 780 millones de pesos. Quiero decir con esto que tenemos buena voluntad con todos los municipios. Ellos, por ahí, uno habla con los intendentes y la queja es que, si está bien, nos hacen obras, pero nosotros tal vez nos resultaría más práctico a las obras hacerlas nosotros y que ellos nos den la plata para hacer las obras. Está bien, pero eso es un tema que lo vamos a hablar con ellos. En el acuerdo fiscal, el consenso fiscal, está claro en el artículo 104 quién es el que se queda, que tiene los fondos para hacer obras públicas. Sí, perdón, yo cuando le hice la pregunta, el 104 le di por sobreentendido y la gente... Pero dice eso, nosotros cumplimos con la ley. Ahora, nunca hemos discriminado a ningún municipio por el tema de las obras, ni ningún estilo. Y lo que le corresponda de coparticipación, por ejemplo, va a haber seguramente a través de los... en el consenso fiscal habla de crear un impuesto a la renta financiera. Digamos que va a ir a... Bueno, eso está claro que es coparticipable. Hemos conseguido en ese pacto fiscal en el cual el gobernador Schiaretti tuvo mucho que ver que nosotros nos recuperemos el 15% de las provincias que no tienen la caja transferido. Para que la gente lo entienda, a nosotros nos pagaban, nos sacaban un 15% antes que para el ANSES para pagar a los jubilados de todo el país. Pero nosotros no teníamos la caja transferida. Entonces era un dinero que estaba mal habido desde la Nación. La Corte Suprema nos dio la razón el 15 de noviembre del 2015, dijeron, páguenle para adelante. 15% lo recibimos, coparticipamos los municipios. Y ahora recuperamos el 15% para atrás. La Nación dijo, 590 millones de pesos 2018, 1.200 millones durante 9 años. Eso es un acuerdo que hicimos ahí que es beneficio para todos. En ese pacto fiscal está también la posibilidad concreta de que ya nos lo han dado, de que el déficit de la caja de la provincia, que fueron 5.500 millones lo que nos dio este año la Nación, todos los años ya está automático para que nos den. Esto no es poca cosa, porque el déficit de la caja de jubilaciones que impacta en el gobierno provincial son 12.000 millones. Pero nosotros no vamos a hacer ninguna cuestión de modificación, creemos que nuestros jubilados deben cobrar el 82% de que están cobrando. Lo que es importante es ese aporte, que también nos permitió, y esto para los municipios, que a todos los municipios de la provincia nosotros le hemos bajado el 4% de los aportes patronales, incluido el de la municipalidad. Por eso también es plata para los municipios, no son obras que ellos pueden... De ahí en más, por eso los municipios fueron consolidando, digamos, la coparticipación muy por encima de la inflación. Muy bien. Pero vamos a seguir dialogando, eso olvídese que va a ser así. Vamos a ver la pregunta de nuestro compañero Joel, las preguntas. ¿Cómo le va? Le voy a trasladar una inquietud, me tocó hacer esta pregunta a dos entrevistados, me dieron dos respuestas totalmente distintas, quiero saber su parecer. ¿Es descabellado pensar que para 2019 el candidato de Macri para la gobernación de Córdoba puede ser Schiaretti? No sé, eso lo piensa Macri. Nosotros ¿Cómo lo vería usted? Nosotros, digamos, en primer lugar, el 2019 está muy lejos. Hoy el gobernador Schiaretti no está pensando en candidatura, le digo más, el gabinete no está pensando en candidatura y los dirigentes tampoco. Estamos pensando en seguir trabajando y cumpliendo con los cordobeses en una gestión en la cual tenemos, digamos, un programa de obras públicas que es histórico, digamos, en la cuestión de no hay gobierno alguno que tenga un proyecto y un programa ejecutándose de 5.800 millones de dólares. Digamos, los gasoductos troncales solos son 800 millones de dólares. Y en ese sentido estamos buscando ese es un tema que se lo debería preguntar al señor presidente Macri y al PRO. Nosotros creemos que Schiaretti tiene una imagen positiva, no creemos, tiene una imagen positiva en los cordobeses de más del 60%. Ahora, usted me pregunta a mí, seguramente se le puede preguntar a Schiaretti si va a ser candidato, diciendo que el 2019 está muy lejos, nosotros no podemos absolutamente pensar en candidatura, porque adelantar estas cosas es restarle tiempo a la gestión y al trabajo cotidiano con los cordobeses. Ahora, la respuesta que te dieron, y bueno, seguramente en 2019 la vamos a ver, pero de todas maneras nosotros tenemos, sepan ustedes, una Unión por Córdoba, tenemos una mirada distinta por ahí con el gobierno nacional en lo social, nosotros tenemos un profundo planteo social con programas sociales, creemos en la igualdad de oportunidades que tiene que ver con estos programas sociales, que la igualdad de oportunidades es la de la educación,
Pero bueno, si el que nos quiera apoyar a Unión por Córdoba, no tenemos problema. Claro. Nosotros abrimos los brazos y que nos apoyen todos. Bien. Bueno, sí, también es una picardía eso. No quiero recibir al presidente como colaborador. No, no tengo problema. Es una respuesta pícara. Hablando de picardías, se dice que el gobierno va a acelerar. Yo sé que usted me va a decir que todavía no son tiempos y demás, pero los candidatos no se seleccionan de un día para el otro. Pero de todas maneras, ni se trabaja una candidatura para el día del otro. La fecha de la elección es una cosa que inquieta a los opositores. Los opositores sospechan que Córdoba elegirá su gobernador en junio de 2019 y algunos hombres del radicalismo se atreven a decir que la fecha será mayo. ¿Tiene algún para decir, comentario tengo sobre el una tema? Cuestión. Con respecto a la incertidumbre, la reforma que tuvimos en la legislatura de lo que es las leyes que tienen que ver con leyes electorales, obliga al gobernador el 1 de marzo a decir la fecha de elecciones, que antes era un enigma que ustedes los periodistas andaban ahí, bueno, ni contar con la dirigencia política, opositora y oficialista, a ver cuándo el gobernador fijaba la fecha. El 1 de marzo tiene que fijar la fecha. Y segundo, que hoy nosotros no sabemos que la fecha que va a ser en elecciones, seguramente cuando llegue el momento lo vamos a decidir, pero en realidad oficialmente, 1 de marzo, todos los cordobeses van a saber qué día se vota. Impulsan, hay un proyecto para establecer la doble candidatura, que también admite una lectura disparo o varias lecturas. La doble candidatura implica que un candidato a gobernador también pueda ser candidato a legislador. Eso habilita a que pequeños partidos presenten más candidatos. Eso es segmentar un poco la oposición si ese proyecto se consolida y se convalida, ¿no? En primer lugar, aclarar de que el proyecto no es del Poder Ejecutivo, es de dos legisladores, el legislador Oficiales. González y de Carlos Gutiérrez. Eso lo van a tratar en la legislatura, seguramente. Opinión personal, a mí me parece que, así como los municipios tienen la posibilidad de que el que es candidato a intendente puede ser primer concejal, porque en realidad cuando se hizo esa modificación del 8.102, la orgánica municipal, para que realmente alguien que puede ser valioso con los aportes de proyectos hacia la cuestión, digamos, que tiene que ver en este caso con el municipio, en este caso con la provincia, no queden afuera, digamos, de la cuestión por elegirse o no. Y le da más chances a alguien a llegar, digamos, también a la legislatura, si es un partido más chico. Lo personal, esto digo, a mí no me parece mal, pero es un debate que lo va a tener en la legislatura. El proyecto es de dos legisladores, no un proyecto de Unión por Córdoba, ni un proyecto del gobierno provincial. Y ese debate lo tienen que dar los legisladores. ¿Hay que esperar algo mañana de la visita de Macri? ¿Alguna reunión especial? ¿Algún encuentro especial con Schiaretti? ¿Algún informe? ¿Alguna noticia especial? No. Nosotros, por supuesto, siempre lo vemos con mucha satisfacción que un presidente de la Nación visite Córdoba, en este caso por una inversión, como plantea Joel, muy importante, de Fiat. Y, por supuesto, si generalmente el presidente cuando viene genera una visita fiel, a lo mejor hace alguna otra actividad, el gobernador seguramente lo va a acompañar como corresponde. Y nosotros dijimos, lo dijo el gobernador en su mensaje, lo tenía en la legislatura, pero dijimos claramente que nosotros vamos a acompañar la gobernabilidad y la institucionalidad. Y esto es un poco, cuando viene un presidente, sentirse de que en realidad en Córdoba tiene que estar acompañado con el gobernador, con todos los sectores de las fuerzas políticas y económicas, porque así tiene que ser. Nosotros creemos que a los presidentes o a los gobiernos nacionales, de una vez por todas, le tiene que ir bien, no mal. Nosotros tenemos que ser superadores. El peronismo tiene que tratar de hacer alguna alternativa a nivel nacional para llegar al 2019. Porque cada vez que le fue mal a un presidente o un gobierno nacional, sumamos más pobres y más indigentes. Entonces, nosotros no acompañamos a todo el gobierno nacional, acompañamos la institucionalidad y la gobernabilidad. ¿Tenemos mirada diferente? Sí, la tenemos. Pero en el tema de la institucionalidad y gobernabilidad, ahí estamos. Ministro, muchas gracias. Me debe una respuesta sobre De La Sota. Se lo vamos a preguntar en otra invitación, bueno, que seguramente le vamos a hacer. Ah, y le quiero corregir un error. No es River Boca que juegan, es Boca y River. Ay, sí, es River Boca, Boca River. Tienes razón. Está hablando con un Boca. De corazón. De corazón.